compartiendo la palabra, soy Rosa María Henry con ustedes, como de costumbre aquí cada semana para reflexionar sobre las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Continuamos en el ciclo C y hoy celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. Y para ayudarme con las reflexiones sobre las lecturas de hoy, está conmigo Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás, Emma? muy bien contenta y con un poco de frío pero <laughs> aquí vamos pues todavía es más o menos invierno verdad pues es que no sabemos cómo está el tiempo uh -huh. un día está ya con un poquito uh -huh. con un poquito de calorcito que no necesitamos a veces ni el suéter y luego de repente se vino otra vez el frío bueno es frío pero ahí ¿no? vamos caminando <laughs> no. y si, necesitamos eso para las frutas y todos los productos verdad que, que son muy nativos de nuestra región y que nos ayuda con la economía, que es la base de la economía aquí en el Valle Central. Y Padre José Luis Rico, desde Parlier. Es, aquí estamos, aquí estamos, Emma Cortín. Rosa María. Muy bien, gracias a Dios, con estos cambios de clima, como dice Emma, que a veces parece que, nos enfermamos a veces, eh, bueno, de hecho estuvimos un poquito en días pasados, semanas pasadas, un poquito delicados, pero ya gracias a Dios, yo le digo a la gente, le digo eh, precisamente ese, eh, hace dos, uh, un, dos domingos que sí, estoy un poquito delicado de la garganta y les dije, pues cuando ando malo de, de la garganta ustedes salen ganando, les digo, porque pues descansan de la humildad, pero cuando estoy bien, agárrense porque ahora sí, y sí, de hecho, en, sí. en la misa de las 7 de la tarde, la última, no no les prediqué porque ya me sentía muy muy este pues usted es muy fatigado muy fatigado de la garganta es humano y se enferma sí. verdad sí entonces Pero, sin duda y, y la gente en, en nuestras parroquias cuando el párroco está enfermo o cuando ven algo que no está fuera de lo normal verdad uh -huh. se preocupa sí. ¿verdad? Pero, sí. ¿todo bien? Ahora? Todo bien, gracias ¿todo a, a bien, Dios, ya, ¿Ya estamos listos, ¿sí? ahora sí, agárrense, <laughs> Prepárense. <ríe> Prepárense, <¿verdad? ríe> sí, gracias a y Dios. Hablando de prepararnos, <laughs> estamos en el quinto domingo de cuaresma <laughs> y vamos a empezar esta semana... Al, el miércoles de ceniza. Sí, se ¿verdad? nos vino ah, se viene 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 muy corazón, pronto, ¿eh? se nos vino muy pronto ya la, eh, con el miércoles de ceniza, acordémonos que con el miércoles de ceniza se in, da, in, damos inicio al tiempo fuerte de lo que llamamos en la iglesia el tiempo litúrgico de la cuaresma y la cuaresma obviamente es un tiempo muy importante porque pues nos prepara, tiene una tiene, una, tiene una, un trasfondo muy especial, muy, muy espiritual de prepararnos a, a los grandes misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es celebrar su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, pues hoy se nos vino, sentimos que, que se nos vino más pronto que, sí, sí. que, otros, que otros años. Porque sí. el, la es Pascua de Resurrección es el 31 de marzo. Uh -huh. Así que empieza la Cuaresma este este mar, miércoles. Este ¿no? miércoles 13. Y uh -huh. lo importante de saber que hay que de, detalles, ¿verdad? De miércoles de ceniza y viernes santo de que nos, nos puede hablar un poquito de, de ayunar, ¿verdad? Sí, eso en la en el, en la Cuaresma sobre todo se nos pide es, se, se recomienda obviamente, no no es una una norma que digamos es tajante la norma del de ayuno y la abstinencia, sobre todo por los jóvenes que están estudiando el ayuno por la situación de la gente que si está enferma cierta edad ya también que no les no les uh, no les uh, no, no va de acuerdo a su, a su condición también bueno simplemente entonces se pide ser un poco más austeros en el, en el tiempo de cuaresma en el aspecto de, de comer de, de cosas que ordinariamente son So, lo podemos hacer cada durante todo el año entonces en este tiempo de la cuaresma bueno pues abstenerse de, de ciertas comidas sobre todo aquellas que pues que nos nos delician más <laughs> al paladar exactamente <laughs> para hacer un poco de sacrificio sí. a veces curiosamente me hablan o nos hablan yo creo que a todas las oficinas uh -huh. nos hablan Padre, podemos comer eh, carne el, 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 el viernes de cuaresma. Es que en, en, en México no podíamos. Y en, México no, en México no comíamos todo el año porque no teníamos. Pero bueno, o sea, aquí porque sí se tiene. Tenemos, entonces, sí. eh, y puedes el viernes de cuaresma comer otra cosa, uh -huh. bueno pues abstente de, uh -huh. de comer carne, no te va a pasar nada, no te va, <laughs> no simplemente hasta vas a hacer un poco de sacrificio. Entonces son, son cositas que tiene uno que ir trabajando, que ir, que ir poniendo a la práctica en este tiempo de cuaresma, que a partir de este miércoles se, se inicia. Sí. Y el miércoles de ceniza no es día de, de uh, de obligación, ¿verdad? No, no. Pero mucha gente piensa que es día de obligación. Sí, sabes Pe que... el mejor, ¿verdad? Ajá. Porque llegan a la iglesia y reciben. Y están los... nuestras iglesias están sí. llenas para bueno. recibir la ceniza. Que mm. la ceniza es un es un signo, eso sí. hay que aclararlo. Mm. Y mucha gente que no, si no recibe la ceniza pues no pasa nada, tampoco, no pasa nada, porque no, mucha gente después en el confesionario es que no vine a recibir la ceniza el miércoles. No te preocupes, no es pecado, porque es un, es un signo que te motiva a prepararte a vivir la cuaresma, que eso sí tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos a prepararnos a vivir? nuestra cada Es el día que se, se llenan más todas las iglesias, ¿Sí? más que ningún otro sí, día, creo el, el sí. miércoles de ceniza, pero también padre muchas veces hasta llega al punto de que algunas personas lo toman hasta como superstición, uh -huh. porque cuando me han, me han platicado, me han dicho que ellos vienen a la ceniza porque creen, saben, han, han oído que si no reciben la ceniza este año para el año que entra no van a estar ya de con vida y pues eso no eso, es cierto no, verdad no, por pues supuesto no, no, que no y pues nosotros muchas veces no, no. de nuestras creencias las, uh, uh, las tenemos casi casi como una superstición algunas es que de ellas muchas cosas se han se han uh, como decimos muchas cosas litúrgicas eh, el, la, el, pues el mundo las ha paganizado y es donde ya se ha mm. confundido sobre ya qué sentido tiene alguna, algún signo o símbolo dentro de la iglesia y ya le dan una interpretación muy diferente que ya viene de una, de una mala interpretación ya, y que cae ya en una mm -hmm. ya se, se cae en una pues en, en algo anormal ya dentro ya no es, ya no es sano en cuestión, eh, espiritualmente si hay duda hay que preguntarle a su párroco. Uh -huh. Sí, está? pero hay que tener en cuenta que se nos recomienda recibir la ceniza. Si no la recibes, bueno, pues prepárate a vivir la cuaresma sí. de una manera modesta, de una manera sencilla, humilde, que te ayude a, a, a vivir, eso sí, la Semana Santa, la Semana Mayor, que son los donde celebramos los grandes misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y para prepararnos para esta semana... Vamos a empezar con la primera lectura de este quinto domingo del tiempo ordinario, que es la lectura del libro del profeta Isaías, el capítulo 6, versículos del 1 al 2 y del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La horna de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos el rey y señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome, mira, esto ha tocado tus labios, tu inquietud ha sido quitada y tus pecados están perdonados. palabra del señor. te alabamos, señor. señor. hemos escuchado en esta primera lectura del profeta isaías, como hemos, hemos estado escuchando en, en estos domingos, porque hace ocho días escuchábamos el llamado del profeta jeremías, y hoy, en este quinto domingo del tiempo ordinario, la primera lectura nos narra el llamado del profeta Isaías. Son dos llamados muy diferentes, dos vocaciones muy diferentes, pero para una misión, la misión pues siempre era una misión de acompañar, de profetizar y de enderezar inclusive al pueblo de Israel. Entonces, este llamado del profeta Isaías es un llamado de... Como siempre, como en cada llamado lo hemos, hemos ido hemos venido reflexionando. En cada llamado siempre va a haber un pues pretextos y, y sí como, como Jeremías también su primer protesto fue ay señor pero es que yo soy muy joven y no sé hablar. Hoy eh, Isaías dice señor pero es que yo soy de labios impuros y yo no, no tengo esa capacidad para hablar. Pero hemos escuchado, se nos ha narrado cómo aquellos ángeles que estaban alabando a Dios, porque es la función de los ángeles, estar alabando a Dios, santo, 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 tres veces que lo alaban, es uh, de, de aquí de pasadita, se, es, uh, nos confirma precisamente la trinidad en el Dios que, que nosotros adoramos, que es uh, el Dios trino. Dios Trino y Uno, que, que llamamos en, este, en esta vocación de, de, o en este llamado al profeta Isaías. Entonces, como Dios tiene un plan para eh, cada uno de, de, de las personas que Él ha puesto o, o, ha, o se ha fijado para que estén desempeñando un mis, una misión, un ministerio o estén colaborando en algún. Uh, en algún trabajo dentro de la iglesia. Y en estos, en, cuando estamos hablando el, el, históricamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese es el siglo, digamos, el siglo 8 antes de Cristo. Sí, 8, 7, 8, 8 7, antes de Cristo. 8 uh -huh. y exactamente no sabemos los años, pero más o menos sí. en ese uh -huh. tiempo. Y se estaban enfrentando. Eh, eh, Judá se estaba enfrentando a... a eran los las dos Asirios. tribus, de Israel y Judá sí, eran las dos sí. tribus que estaban en peligro. En peligro. Sí. Y era uh -huh. los de Asiria y los iban a invadir. Ya habían invadido a Israel uh -huh. y lo habían tomado. Yeah. Así que por eso se necesitaba esa voz de Isaías para guiarlos, para alumbrarlos, para darles esperanza. Uh -huh. Porque y y lo importante es que tanto Jeremías como Isaías al final dicen que sí, aquí estoy yo, envíame Exacto. a mí, ¿verdad? Ajá. A diferencia de nuestra señora, que ella sin sí nada más ni más dijo sí, ellos sí ponen, lo piensan un poquito, ¿verdad? Como poner, como dice este padre, poner pretextos, espérate tantito o después o soy muy pues joven, son, son humanos, pero, ¿verdad? Dite? Y este era una un trabajo una, una meta muy difícil para ellos porque pero es, iban eso a es lo que hacemos nosotros hoy en día cuando sentimos el llamado para un ministerio el llamado por medio de un sacerdote o por medio de un coordinador o algo uh, siempre pensamos en lo puedo hacer no yo creo que no y ponemos cualquier pretexto pero y al final de cuentas muchas veces la mayoría de las veces decimos sí aquí estoy es que, al, es, exactamente, eh, siempre cuando Dios, yo digo, Dios donde pone el ojo, pone la bala. Sí, y ¿cómo nos vamos a poner a, a pelear con Dios? Siempre lo va a salir ganando. Sí, porque pues Él, él tiene un plan y, y como lo, los profetas que pusieron sus, prote, sus pretextos cada uno, al final de cuentas eh, cayeron en, en el ministerio profético, porque el pueblo los necesitaba. Esa es una realidad. El pueblo necesitaba de alguien que los guiara, que los les anunciara y los fuera guiando en, en esas situaciones. Entonces, por la función de ser profeta es una función muy difícil, como dice Emma, pero muy importante y actualmente Dios sigue llamando todavía. Dios trabaja en nosotros. Claro. Eh, empieza con la, la semilla, ¿verdad? Te necesito, te necesito y uno trata de callarlo. A pero... veces uno va como el gusanito para allá, <laughs> sí. queriéndose escabullir, después, pero después, uh, después, después. Dios le sale acá, le sale allá uh, y esa es la forma ¿No? de trabajar así de Dios. Así es, así <laughs> es. y debemos de estar alertos a ese llamado. Sí. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el evangelio de hoy. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Ya regresamos, queridos hermanos. Sigan con nosotros en sus misales o sus Biblias. La lectura de este domingo, el quinto domingo del tiempo ordinario, es la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarca desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Lleva la barca mar adentro y eches sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y se llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Aparte de, de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, a ti señor, señor jesús. jesús qué interesante es seguir el, la misma dinámica del llamado de dios y dios se vale de eh, dios para llamar se vale de acontecimientos se vale de personas se vale de hasta de horarios también de situaciones que nos suceden para manifestarnos su voluntad o para manifestarnos su, su llamado hoy hemos leído en este evangelio lo que conocemos tal vez por la pesca milagrosa, pero dentro de esta de este pasaje que conocemos con el nombre de la pesca milagrosa se manifiesta sobre todo el llamado de los pescadores eh, simón eh, eh, en concreto el llamado de, de simón de, de ser pescador ahora a ser pescador como dice el evangelio a ser pescador de hombres una misión muy diferente a la que él estaba acostumbrada a realizar llamado vocación trabajo y, y compromiso porque eso eso es lo que el evangelio nos narra en toda este en todo este pasaje de la pesca milagrosa y también el mensaje de, de estar abiertos verdad a la voluntad de dios pero estar alertos no hacernos los, los tontitos verdad aquí no me han dicho nada porque siempre ah, yo creo en nosotros trabajando eh, ese espíritu de Dios en, en nuestro Señor uh -huh. que nos da una reta que seamos más hagamos más de lo que estamos haciendo porque tenemos talentos que podemos compartir con los demás bueno es que a diferencia de los uh, de los profetas de cuando dios uh, llamó a los profetas ahora jesús hace un milagro antes de llamarlos para demostrarles quién era verdad y lo importante es que lo reconocieron quién era y que dejaron todo a un lado y lo siguieron porque podían muy bien haber dicho, bueno, esto pasó, pero fue coincidencia, como decimos muchas veces. Y no hay tal cosa en nuestra fe que coincidencia, ah, no, no hay. Y no era una, una lección en cómo pescar mejor. Exacto. ¿verdad? Yo pienso que más que para demostrarles, era una motivación. Porque mm. nuestra vida, y siempre en, en la vida vamos a actuar de acuerdo a motivaciones. En, la, en el ministerio... Nuestro ministerio tiene que, que eh, prosperar en base a motivaciones. El ministerio que ustedes están desempeñando en sus parroquias tiene que ser en base a motivaciones. Y así el, el, en el matrimonio tiene que ser en base a una motivación, porque es una forma muy especial que tiene Dios para, para trabajar, para... para convencer si ustedes quieren, para convencer y para para empezar a despertar in, inclusive aquel aquel encanto, aquel enamoramiento en base a motivaciones. Entonces, esta pesca milagrosa sí se da antes del llamado de los de los de los primeros apóstoles, pero fue en base como decir, mira, ve, y porque quedaron sorprendidos. Estaban sorprendidos, después porque se da después de toda una noche de trabajo, de fatiga, que no habían, atrap no habían sí, atrapado nada de, de, de la pesca. Entonces, pues el Señor dice: Vayan otra vez más adentro, Señor. Pero si ya hemos ido, <risa> mira, <risa> hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada, no hay nada, nada exactamente. Pero de, la, la frase de, de, de Simón dice: Pero mira, en atención a que tú nos dices voy a hacerte caso señor voy a aventar las redes al mar y entonces es cuando se da el resultado de, de que las redes dice el evangelio hasta se querían reventar de tanta de tanta pesca de tanto pescado que habían, que habían conseguido pero todo fue en base a, a que el señor les había dicho lancen las redes y ya era el mismo lugar donde habían donde habían donde habían navegado donde habían pescado pero ahí está la gran, la gran este, diferencia, que hicieron caso al llamado de Dios y entonces se da el resultado. Porque la persona cuando actúa al llamado de Dios es cuando se da buenos resultados. Cuando no hacemos caso al llamado de Dios y que a veces eh, sabemos que Dios es el que nos está llamando, que a veces sabemos que, y porque hay necesidad también, pero no hacemos caso, entonces, pues... Oye, pues, ¿qué vamos a esperar a veces? ¿Verdad? <risa> <risa> Hay que estar alertos. Pedro dijo una palabra clave aquí, porque dijo: confiando, en. confiando en lo que tú dices, vamos a hallar las redes, ¿verdad? La confianza y la fe. Ya desde ese momento, uh, Pedro tuvo fe en Jesús. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Uh, nosotros, uh, por ejemplo, cuando oímos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, o Jesús, en ti confío, y la decimos constantemente, hasta en realidad, confiar en Él y creer en Él, es cuando nos suceden esos cambios, esas uh, de decir sí, estoy dispuesto, <laughs> en lugar de decir no, verdad, o no puedo hoy, pero es, es la confianza y la fe que empezó a tener desde ese instante Pedro para seguir a Jesús y en la vida en la vida ministerial sea el ministerio que sea o en el estado de vida que sea porque cualquier cualquier estado de vida que se escoja tiene que ser por vocación ese es el ese es el, el, el tema principal que si eres llamado a formar parte a la vida del matrimonio bueno pues métete por vocación porque eh, 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 sientes el llamado a, a para que desempeñes aquel aquella vocación aquel llamado con mucha con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Pero en cualquier llamado, en cualquier vocación o en cualquier estado de vida, como decía Emma, tiene que, ser, tiene que estar esa confianza puesta en Dios, en cualquier estado de vida. Porque cuando la persona uh, saca a Dios de su vida, de cualquier estado de vida, sea uh, irónicamente consagrado o en el matrimonio o la vida de soltero, si haces a Dios a un lado, entonces es cuando aquella aquel estado de vida se va a, a, a volver todo un todo un problema. Si de por sí, eh, ya en cualquier estado de vida va a haber problemas, porque pues. Ninguna, na, na, Dios no nos llama a un estado de vida perfecto porque eh, no, 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 nos ha, no nos ha garantizado. Mira, métete al sacerdocio que mira, aquí nada te va a pasar. Mira, aquí Ay. no te van a criticar. Mira, aquí todos te van a, Ay. a querer. No. Ay. ¿Cómo no, 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 Dios no, nos, garan, no, no. Dios nos garantiza, sí, nos garantiza que Él nos va a acompañar, que Él nos va a dar la herramienta necesaria, las palabras necesarias, que va, Él va a estar. Eh, apoyándonos en todo, pero no nos dice, mira, a ti te va a ir perfectamente en el matrimonio, mira, uh, tu esposa también, mira, no, no, va a haber, hay riesgos y hay posibilidades y hay problemas en cualquier estado de vida, pero cuando la persona está en, con su mirada puesta en Jesús, en Dios, entonces la situación, el estado de vida se convierte de una forma más llevadero y más hasta más, uh, más ligero para vivirlo, para desempeñarlo, a diferencia de la persona que saca a Dios de su vida. Exacto. Tenemos los ejemplos de, lo, de lo, todos los santos, ¿verdad? Claro. A poco tuvieron ellas, ellos una vida tan uh -huh. perfecta porque, y tenían como su enfoque a Dios. Uh -huh. Pero no, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita de Niño Jesús ¿Sí? y San, San Bernadette también de, de Lourdes Ajá. tuvieron muchos problemas, Mucho, muchas personas no les creyeron que, que estaban eh, estaba muy cerca a Dios, uh -huh. no, no querían aceptarlas y fue una vida muy difícil para sí. ellas son los tres ejemplos hay muchos muchos <laughs> más Así como dice usted aunque Dios está al par de nosotros nuestra vida no va a ser, no hay garantía no. de perfección. tenemos al mismo ¿Sí? Pedro <laughs> que cuántas sí, veces Pedro, hizo ¿sí? cosas que no debería hacer o dijo cosas que no debería decir uh -huh. pero sin embargo su fe lo salvó al fin de todo yeah. de todos sus problemas de todo por eso yo hacía. pienso que lo importante en este domingo es hacer caso al llamado de dios y dios te llama vive cual, eh, o desempeña cualquier vocación cualquier estado de vida siempre a la par de dios y, y verás que en los problemas cuando se vengan las, las situaciones eh, duras que, que el ministerio o la vocación lo, o, lo afronte mira con dios a un lado es capaz de superar de, de dar de dar continuidad a aquel estado de vida porque sacas a dios y entonces pues aquella situación se vuelve todo un tornado, muy, muy difícil, muy difícil. Pero eso, Dios siempre nos va a acompañar, esa es una realidad. Así es. Y esa, es, la, esa sí es una promesa que Dios tiene, que Él siempre va a estar con nosotros hasta el final de, nuestro, de los tiempos y final de nuestras vidas. Y estamos al final del programa, sí, así nos ya. puede dar su bendición. Y la padre. bendición de Dios <laughs> Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Yo los bendiga y los esperamos la próxima semana.